Bueno, eso da para preguntarse si hay o no conexión con un hecho que se registró hace unos días atrás, que fue comentado en este programa en Hora 20 y que tiene que ver con la fuga de un reo en la región de Rancagua, donde este reo que había estado o estaba condenado por homicidio simple prestaba trabajos o cumplía con trabajos en la casa que es, ojo, es una casa pero que es de gendarmería y que debía ocupar el director regional. Queremos hablar de este tema con Óscar Benavides. Él es dirigente nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, ANFUP. Está en comunicación con nosotros desde Temuco. ¿Cómo está, Óscar? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Estamos bien, con intención de comentar con la asociación gremial que agrupa a los gendarmes estas dos situaciones que pudieran interpretarse desde fuera como algo preocupante. ¿A qué creen ustedes que obedece? Bueno, la verdad es que sin duda este tema es tremendamente llamativo. Nos preocupa tremendamente lo que ha sucedido, pero también nos preocupa también otras cosas en realidad, y no tanto la fuga, porque la verdad es que la cantidad de fugas que hemos tenido a nivel nacional efectivamente han disminuido. Efectivamente hemos tenido una serie de hechos que han pasado desde fugas en helicóptero hasta la muerte de 81 reos en la cárcel de San Miguel. Entonces, lo que más preocupante en este sentido es lo que hemos planteado nosotros como una crítica ya a Gendarmería de Chile. No es solamente la fuga de este interno en un sillón, cierto, que tiene características de espectacular, lo que nos preocupa. Nos preocupa que el día anterior ayer también haya habido una fuga de otro interno desde el Tribunal de Letras de Colina y que no se haya dicho nada. Y que también el mismo día que se fugó este reo en el sillón, también haya muerto otro y tampoco se haya dicho nada. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿esta es la política del silencio? ¿Y el silencio a quién beneficia? ¿Beneficia solamente a alguno? Porque para el caso de Huerta no benefició el silencio. En forma inmediata fue denunciado a la luz pública, ¿cierto? La fuga de un interno que era de un centro de educación y trabajo, que era un tema totalmente distinto. Y acá, en el caso del director regional metropolitano, ¿cierto? No se tomó las mismas medidas. Entonces, ¿qué está sucediendo en Gendarmería de Chile? ¿Acaso la alta oficialidad de Gendarmería de Chile se está disputando el poder dentro de Gendarmería de Chile? Sabemos que dentro de los próximos días el ministro de Justicia tendrá que nombrar un nuevo director nacional de Gendarmería de Chile, pero este director nacional de Gendarmería de Chile, ¿de dónde va a salir? Seguramente desde los más desde los oficiales más antiguos de Gendarmería de Chile, entre ellos está Huerta, entre ellos está el director regional de Gendarmería de Chile, Manríquez. Y la pregunta es, ¿quién es el predilecto? ¿Hay uno que es más preferido por el gobierno que otro? ¿O se quiere asesinar la imagen de uno en beneficio de otro? La verdad es que nos van quedando a nosotros estas dudas, porque en esta política de secretismo, en definitiva, es lo que ha potenciado esta situación. Óscar, ¿usted me escucha? Sí, por favor. Ya, lo que pasa es que queremos que sea un diálogo y poder ir haciéndole ciertas preguntas que de inmediato van llamando la atención. Lo primero, Óscar, usted dice... es evidente que cuando el ministro intervino en el caso de la región de Rancagua, tomó una decisión bastante drástica. Dijo, bueno, se separa al director regional mientras esto no se aclare. La fuga de un reo que cumplía condena por homicidio. Y sin embargo suceden estas otras cosas y no hay una reacción igual de severa, igual de drástica y oportuna. Bueno, ¿por qué? ¿Hay alguien interesado que le está llevando mala información al ministro? ¿Cómo se lo explica usted? Mire, la verdad es que nosotros conversamos con el equipo de asesores del ministro, le hicimos llegar mensajes muy claros al ministro y le pedimos directamente la intervención de Gendarmería de Chile. Acá el nombramiento de un director nacional de Gendarmería de Chile no puede pasar por la depredación absoluta de la oficialidad de Gendarmería de Chile. A nosotros nos parece inclusive que aquí están apareciendo hasta poderes fácticos, secretos en definitiva, que están tratando de potenciar las carreras de uno y perjudicar las carreras de otro, porque es tan evidente en este caso que han habido casos... Han habido situaciones que efectivamente pueden ser atacadas a través de sumario administrativo, pero por ejemplo, para el caso último, lo que hemos visto nosotros es absoluto secretismo. Aquí han habido tres casos gravísimos, dos fugas y la muerte de un interno en una riña y pelea al interior del mismo recinto. Y la verdad es que no se dijo absolutamente nada. Muti, esto sucedió entre el día jueves y viernes y recién se vino a develar a través de la prensa estos hechos en los últimos días. Óscar, ustedes dicen que Gendarmería le pidió al ministro intervenir. ¿De qué manera hizo esa petición? ¿Cómo fue la solicitud?
Nosotros como asociación le hemos pedido al ministro de Justicia que él intervenga en Gendarmería de Chile, en términos primero de que nada, que ordene la casa y de que esta verdadera depredación de oficiales termine de una vez por todas, porque también empieza a hablar respecto de la pertinencia de la continuidad de un oficial al liderazgo de Gendarmería de Chile. Yo le debo recordar que no había un oficial a cargo de Gendarmería de Chile desde el año 1980 aproximadamente, que tuvimos el último oficial de Gendarmería de Chile, que fue director nacional de Gendarmería de Chile. Entonces, hoy en día aparece Marcos Fuente, el coronel, ¿cierto?, quien estuvo a cargo de Gendarmería de Chile por unos 5 o 6 meses, a quien le hacemos un saludo y todos nuestros reconocimientos a propósito de su gran humanidad y de su profesionalismo al mando de la institución. Pero la verdad es que creemos nosotros que esas características personales no las tienen otros oficiales de Gendarmería de Chile, que el caso de Marcos Fuente es un caso aislado y particular a propósito, digamos, de su formación personal. Oscar. Aquí yo quisiera recordarle que para los efectos la Escuela de Gendarmería de Chile no tiene ni siquiera código sense. Para postular a la Escuela de Oficiales de Gendarmería de Chile solo se requiere cuarto medio y no se exige ni siquiera la prueba de selección universitaria. Oscar. Entonces eso ya pone... Sí, por favor. Sí, quería un poco aterrizar el tema, porque se habla de que Gendarmería comenzó con un sumario interno para averiguar cuáles fueron las fallas de seguridad, pero ¿cuáles son esa seguridad a la que tienen que, por la cual tienen que pasar todos estos reos? Porque hablamos de un reo que se fugó en un sillón. ¿Cómo no se revisó el sillón? ¿Cuáles son esos tres controles el que él sobrepasó? Claro, efectivamente. Bueno, debemos decir que para el caso particular de esta fuga, al interior del recinto penal se fabrican y tapizan sillones y otros muebles. En este caso lo que hubo fue una elaboración, obviamente con colaboración de internos desde el interior y el exterior para realizar la fuga. Lo que se supone que se realizó es que alguien compró un sillón, lo empezaron a fabricar al interior de la cárcel y en el proceso de la fabricación, el día antes, a lo menos de 3 a 4 de la tarde aproximadamente, este interno se habría metido dentro del sillón, después con ayuda de otros internos fue tapizado por el exterior, de modo que no había forma de poder saber que en el interior había un interno. Después el sillón sale a propósito de ser entregado a las personas que lo requerían y pasa el primer control, que es de la guardia interna, pasa el segundo control, que corresponde a la circunvalación, y finalmente después para terminar saliendo por el sector de allanamiento de encomienda. La verdad es que por la disposición del cuerpo de esta persona que se encontraba oculto, era difícil pesquisar la fuga, en definitiva, dado el nivel de elaboración que ha tenido. Ahora, yo le debo recordar que para el caso de Colina 2, lo que tenemos son unos 2.800 internos tremendamente conflictivos, los peores de la mejor región metropolitana, con características de alta peligrosidad todos, que han sido instalados en este recinto, con una baja dotación de funcionarios y con niveles tecnológicos de seguridad que en definitiva ya han quedado desplazados a propósito de la elaboración que han tenido los internos para los últimos eventos de fuga. Yo le debo recordar que hace unos cuantos meses atrás, o unos años atrás, tuvimos un intento de la creación de un túnel desde el exterior de la cárcel hacia el interior. Eso ya nos habla más o menos del nivel de delincuente que estamos cuidando en esta cárcel. Aumentar las medidas de seguridad, por supuesto, son necesarias. Muy bien, Oscar Benavides, tarea para el ministro, entonces, de acuerdo a lo menos a lo que dice ANFUP en sus palabras. Muchas gracias por atender Hora 20, como siempre. Un abrazo a ustedes y muchas gracias por el contacto.